Hoy la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia SBS, durante la conferencia de prensa, destacó el trabajo y los avances en prevención y protección integral de la niñez y adolescencia. A 3 meses de ocupar el cargo como titular de la SBS, Cándida Rabana les mencionó que está en proceso el arrendamiento de 3 viviendas más, de las 13 que se tienen contempladas. Esto con la finalidad de trasladar a los menores de edad que están siendo atendidos en el hogar Álida España, que resguarda 72 infantes que pertenecían al hogar Virgen de la Asunción, donde el pasado 8 de marzo fallecieron 41 niñas debido a un incendio. Ya son casi 100 casas que hemos visto, ¿verdad? Y de todas esas casas, los propietarios, como les decía, cuando ya se trata del Estado, dicen no. Y algunos que todavía están así como que de repente sí se lo darían al Estado, resulta que dicen que cuando ya son los niños, algunos tienen confusión entre niños de lo que son los que están en privados de libertad, tienen esa confusión, ¿verdad?, con los niños de protección. Entonces creo que todavía en la sociedad existe esa confusión. Tenemos ya 5 casas, sin embargo, tenemos ya en proceso, tenemos 3 más. Rabana les manifestó que parte de las medidas tomadas por lo sucedido en el hogar Virgen de la Asunción es terminar con el proceso administrativo del cierre de dicho lugar. Además, anunció la contratación de 187 personas, las cuales apoyarán en la ejecución de los programas y servicios con cobertura nacional por la niñez. Con el personal nuevo ya iniciamos la capacitación con el enfoque de derechos de la niñez que tiene que ver con temas de la no violencia, indicó Rabanales. Asimismo, Rabanales, titular de la SBS, indicó que a través de la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia han beneficiado a 18.000 niños, niñas y adolescentes, 10.010 a través de la Subsecretaría de la Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. De igual manera, la Secretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal han tenido 7.206 menores de edad y 16.205 en actividades centrales. Para DCATV informó Noé Pérez.